Este fin de semana volvió el conflicto en Irupana, donde al menos 10 personas resultaron heridas. En un contacto telefónico con el alcalde de esa región de los Yungas, la autoridad aseveró que detrás de los intentos de la toma de la alcaldía existen grupos políticos y dirigentes cocaleros opositores al gobierno central. Políticos, están justamente los del JUM, los de Medina, y también está lo que es de Recoca, y pienso que los tiempos políticos siguen totalmente el 2019 o 2020, con lo cual estamos nuevamente en uno de los alcaldes municipales. El dirigente de ADEPCOCA, Franklin Gutiérrez, quien cuestiona al gobierno por la ley general de la hoja de coca, afirmó que su persona no está inmiscuido en los enfrentamientos y los intentos de toma, pero que los alcaldes de las regiones cocaleras de los Yungas se dedican a desgastar a sus organizaciones. El operador político eran los alcaldes, los que acondicionaban, los que sometían comunidad que no apoyaba al gobierno, no apoyaba a la comunidad sedentaria, no había proyectos, no había POA. Eso ha rebasado ya las bases. Y por eso han tomado las alcaldías a nivel Yungas. El alcalde de Irupana pide mayor resguardo policial en la región, ya que la vigilia de los cocaleros continúa y existe daños a la institución pública. Han quemado llantas, usado dinamitas, vidrios, y pienso que es un daño tanto a la sociedad privada que a la sociedad pública. También con relación a este tema, el representante del Consejo de la Magistratura manifiesta que existe preocupación por una posible toma de derechos reales en Irupana. La autoridad pide resguardo de efectivos policiales en el sector. Hay preocupación porque podemos sufrir daños en los documentos y todo eso es lo que nos preocupa. El Consejo de la Magistratura de La Paz teme que en el conflicto en Irupana se registre la toma de las instalaciones de derechos reales que funciona en ambientes de la subalcaldía del sector. Recordemos que el fin de semana un grupo de personas afines al alcalde de Irupana se enfrentaron con vecinos y productores de coca de ese municipio por el control de los predios de la alcaldía. Veremos que pase esta crisis de los comunarios, creo que han tomado la subalcaldía, y que en consecuencia pueda después abrir normalmente las oficinas, pero a nosotros nos preocupa porque en estas localidades incluso no hay ni seguridad de la policía, entonces eso vamos a también comunicarnos con el comando departamental para que puedan dar las seguridades del caso. William Dávila, representante del Consejo de la Magistratura en La Paz, pide resguardo de efectivos policiales en el sector. Están en dependencias también de la alcaldía, ¿no? Pero separado, pero tenemos la posibilidad de que puedan atentar también esas oficinas. Estos hechos se originan a raíz de que ADEPCOCA, luego de retomar su sede en Villa Fátima, resolvió en un ampliado pedir el revocatorio de los alcaldes electos.